en esa voz. Hasta la vista, baby. Existe una creencia errónea en relacionar el tono de la voz con el volumen de la voz, que son dos cosas completamente distintas, porque el volumen de la voz es el grado de fuerza o intensidad con que se emite la onda vocálica. Y recuerden, el tono es la frecuencia que afecta si es aguda o si es grave la voz. Por consiguiente, cuando una persona viene a mi escuela y me dice: profe Isra, yo quiero cambiar el tono de mi voz porque hablo muy bajito, me gustaría aprender a subir el tono de mi voz. Si yo hiciera caso literalmente, tendríamos que subir el tono y agudizarlo a tal punto de que se escuche como un pajarito. Algo como: profe Isra, yo quiero cambiar el tono de mi voz, quiero subir el tono de mi voz. Eso tendríamos que hacer nosotros en teoría. Cuando hablamos de tono, entonces hablemos también de entonación. En el idioma español hay dos entonaciones comunes: la entonación ascendente y la entonación descendente. Con la entonación ascendente agudizamos el tono de nuestra voz al final de las frases, como cuando preguntamos o dudamos. Por ejemplo, ¿fuiste a la fiesta? ¿Te gustó la película? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ese tipo de entonación se realiza especialmente para preguntas cerradas, o sea, preguntas cuyas respuestas son un sí o un no. Recuerden que soy Israel Muñoz, el profe Isra, creador del método Hable con Propiedad. Lo invito a que por favor se suscriba a mi canal, porque hoy más que nunca. Listo. Entonces ya oímos. Ustedes saben que vamos dentro del proceso de oratoria, en expresión oral, esto es lo que se va a evaluar. Ya sabemos que no es lo mismo el tono que el volumen. Entonces usted puede hacer uso de diferentes volúmenes dentro, o hacer diferente uso del volumen dentro de su oratoria. Pero que el tono de voz suyo es muy distinto, entre ustedes es diferente. ¿Qué es que él habla así o él habla así? Ese es el tono de voz. ¿Listo? Bueno, eso es un ejemplo que voy a pasar rápidamente sobre lo que estaba planteando él, de cómo una misma frase, de acuerdo al tono, puede cambiar su intención. Y es lo mismo que plantea allí Planas y Villalba. Listo, yo puedo decir, se ha vuelto loco. O puedo decir, se ha vuelto loco. O puedo decir, se ha vuelto loco. O puedo decir, se ha vuelto loco. Entonces miren cómo el uso del tono puede variar muchísimo un mismo enunciado. Listo. Comunicación simbólica, la otra exclusora, la exclusora final. Vamos a hablar que la comunicación simbólica, o mejor, que los signos, todo esto está relacionado. Yo de esto voy a hablar con ustedes en el próximo ciclo de conferencias del tercer periodo. Vamos a entrar mucho más en esto porque vamos a ver todo lo relacionado con publicidad e información.